Amiguitos, estamos a domingo y hoy salimos muy tempranito a caminar. Son las 9:30 de la mañana porque queremos aprovechar la sombrita y el fresquito que hace por las mañanas. Y miren esto, baby Andrea ya camina solita. Bueno, le falta un poquito más de estabilidad. En algunas ocasiones, pues, se desestabiliza y se cae. Pero bueno, está caminando, está practicando. Y pues eso es muy bueno, ¿no? Ay, no, mi amorcito. Qué emocionada estoy. Estas son las primeras veces que está caminando. Bueno, es la segunda vez que camina solita así en la calle, porque ya en la casa sí camina, pero bueno, se va agarrando de los muebles. Pero ahora es la segunda vez. Ay, cada vez caminan pues más distancia. Pues venimos con Baby Andrea a un parquecito, aunque ella no se puede subir a ningún juego porque está muy chiquita y estos jueguitos son pues para niños mayores, creo de 4 o 5 añitos. Por lo menos está practicando para caminar en estos pisos que la verdad que cuando un niño se cae pues no le lastiman porque son como de plástico. Y bueno, pues está aprovechando. Hola amigos, por fin les doy la cara. Le estaba grabando a mi nena, no me quería perder esos momentos para tenerla pues ahí grabadita. Les comento que el primer clip que vieron pues sí es un trabajo al que fui, inicié otro trabajo, gracias a Dios. No creía primero en el mensaje como ya les he comentado, no pensé que fuera cierto y quería ir a ver y Leo constatar, ¿no? Realmente que fuera cierto. Y cuando llegué, pues ahí me recibió la dueña de la casa, para la cual pues yo iba a hacer la limpieza. Y sí, más bien, buena gente, tranquila. Tenía cinco perritos, amigos, cinco perritos en casa. La verdad que sí fue complicado la limpieza de ahí, pero de esa casa, pero bueno, lo logramos. No sé si ese trabajo va a ser de manera continua. No lo sé, la verdad, si me va a llamar siempre, aunque ella me dijo en primera instancia que sí, pero las dos siguientes semanas que vienen, ella va a trabajar en la mañana y me dijo pues que si podía ir en la tarde y yo no le dije que no podía ir porque yo la cuido a mi nena, ¿no? Le expliqué en las tardes y bueno, me dijo, vamos a ver cómo lo arreglamos, me dijo. Así que nada, vamos a ver si es algo continuo, como les digo. De manera permanente que vaya porque sería genial un trabajito más los días jueves. Ah, la verdad que me sentí cómoda con ella, pero veremos. Nos vamos a ir a recoger la casita y en la tarde pues vamos a recibir a mi suegrita que va a llegar junto con mi esposo porque le va a ir a recoger de cercanías. Va a ir hasta la parada y le va a recoger de ahí mi esposito para venir pues juntos a la casa. Amigos, recién les estoy grabando de nuevo, son las 2 de la tarde y media. Puse a recoger la cocina, limpiar todo eso que estaba sucio. Todo el mesón, la cocina. Y mi niña también estaba sensible. Pero bueno, vamos avanzando con la comida que tenemos que preparar. Aquí hice arrocito antes de que mi niña se durmiera porque ahora ella misma está durmiendo su siesta. Aquí el aceite está calentando. Aquí tenemos boniato, que es el primo del camote para fritarlo. Esto me hizo antojar, amigos. Mi amiguita de una familia boliviana en España, la verdad que hizo para sus hijas y me antojé y por eso lo voy a preparar así, frito. Y aquí tenemos la ensalada que, bueno, pues vamos a preparar ahora mismo y la carne despuesito lo vamos a estar fritando. ¿No vas a meter tu bombilla? Está caliente. Chichu, chichu. No, no se puede.
Mi suegra se acaba de ir de casita y nosotros salimos para comprar unas cositas del súper. Sí, encontramos porque más que todo hemos venido a caminar, a hacerle caminar a mi niña porque mi niña durmió su siesta 2 horas y media y es bastante, la verdad, pero estaba muy cansada porque anoche no durmió casi nada por el calor, así que hemos venido más que todo a hacerle caminar. Y el único lugar donde puede caminar es aquí porque afuera está caliente, caliente. Regresamos ya del supermercado. La verdad que afuera estaba recontra caliente. Pero bueno, ya estamos en casita. Sufrimos, la verdad que estaba todo caliente. Nuestros pies estaban quemando por el piso que estaba tan caliente. La respiración era un aire seco, caliente, que se nos quemaba todo la nariz. Mi niña solo fue cargada todo el camino. Queríamos que caminara, pero no caminó al final, al volver, ni nada. Un poquito nada más en el supermercado. Luego al regresar no quería caminar porque estaba todo caliente. Ella sentía, yo creo, como es más sensible, todo el calor que estaba por el piso y por el aire. Ahí atrás está mi esposo. Él va a preparar ahora pancito. Quiere hacer. Ahí tiene ya todas sus cositas alistándose. Y sí, está sin polera. Como ya les comenté, él generalmente anda sin polera en casita. Mi niña igual está sin polerita, así que por eso no les voy a grabar. También voy a estar haciendo croissant. Me compré hojaldre, pan o masa preparada ya de hojaldre para preparar. Quiero probar cómo me salen los croissants con esa masa. Y pues nada, amigos, eso vamos a estar haciendo. Ya es tarde, son las 7, no, 8 de la tarde noche. Y veremos pues hasta qué hora alcanzamos a hacer todo eso, porque luego ya mi niña se tiene que bañar para ir a dormir. Yo creo que ella se va a dormir tarde hoy día. Esperemos que no, pero yo creo que sí. Aquí ya tenemos a Andresito en proceso de hacer la masita. ¿Qué le pusiste, More? ¿Qué tiene tu masa por el momento? Pero normalmente tiene harina, huevo, tiene un poquito de sal, una pizca y tiene mantequilla. Oh, lo vas a amasar y luego le vas a poner esto Y que luego vamos es. a poner ese preparado que tiene leche, levadura de panadería o levadura seca Ah, no, bueno. y tiene azúcar. La verdad que le sale riquísimo sus pancitos a mi esposo. Van a ver cuando esté ya hecho. Después de cenar yo creo que lo va a hacer porque tiene que reposar esto 1 hora, ¿no? Tiene que levantar una hora, sí. Una horita y bueno. Después, cuando esté ya pues hecho, yo también voy a hacer ahí mis croissants. Quiero probar con esa masa de hojaldre. No sé, a mí me encantan los croissants, solamente que quiero hacerlo pues de esta manera. Quiero probar qué tal me salen para en un futuro prepararme yo. Y mi niña aquí está caminando, rondando sin saber qué hacer. Es que el calorcito le aburre, pero nada, se lo voy a recibir agüita. Amigos, tardé demasiado en salir de la habitación donde baby Andrea está durmiendo. Me costó hacerle dormir. Como les dije, tomó una larga, larguísima siesta que pues le afectó al dormir ahora. Y pues miren, la gente está afuera de sus casitas tomando fresquito. La verdad que esta noche está un poquito más fresquito y de esta mañana, gracias a Dios, va a bajar las temperaturas. Nosotros tenemos todo apagado aquí para aprovechar y estar pues sin cortinas cerradas ni nada. Por eso no prendemos la luz. Ahí estamos yendo a la cocina. Ahora mismo a mí me toca hacer lo que es el croissant con esta masa de hojaldre que compré. Lo voy a hacer ahora mismo aprovechando el horno. La verdad que parece fácil de hacer porque solo se necesita pues mantequilla y un poquito de chocolate. Lo voy a poner algunas y ya. A ver cómo me salen, va a ser la primera vez que voy a hacer este. Así que parece fácil. Así que veremos qué tal nos sale. Voy a hacerlo en esta misma mesita que hizo mi esposito. Luego lo vamos a limpiar. La verdad que ando demasiado cansada para limpiarlo, pero lo vamos a limpiar al final. Me toca limpieza mañana. Ah, también nos toca limpiarse mañana, pero lo vamos a limpiar antes de dormirnos. Así vienen los hojaldres. Nuestro único día de Masita de libranza, hojaldre. nuestro único día de libranza, nuestro día de libranza es nuestro día de trabajo en casa. Sí, no sé. Tenemos nosotros mañana un festivo, un feriado, y vamos a Sí. aprovechar para limpiar la casa. Ay, perdón, no te estaba enfocando bien, pero ahora sí. Miren cómo está sudando mi esposito, es que el calor está tremendo y más si estamos en la cocina. Y nos encerramos para no hacer mucho ruido y que mi nena pues esté durmiendo tranquila. Y aquí sí que nos cocinamos, ¿no? Ay, bueno, vamos a estirar esto y luego les voy a mostrar qué tal es y vamos a hacer
Los voy a mostrar cuando ya esté armadito, porque solo es estirarlo y cortarlo en triangulitos, esta masita, lo que vi, y listo, ahí ponerlo adentrito lo que es la mantequilla y el chocolate. Amigo, ya tenemos aquí los croissants y los pancitos de canela. Anoche ya era tarde y ya no les mostré, estábamos muertos de sueño, así que los sacamos y los guardamos. Pero bueno, ya estamos desayunando. Aquí está su platito de mi niña que está desayunando. Perita con cerezas y con su platanito. Y también está comiendo un croissant de mantequilla. Los hice de mantequilla y chocolate y lo único es que me salieron bastante pequeños. Pero bueno, es nuestra primera vez y ya estamos practicando para una siguiente. Vamos a hacerlos más grandecitos, yo creo. Hola amigos, ¿qué creen? Hoy es mi último día de trabajo. Sí, porque desde el lunes estamos de vacaciones, amigos. ¡Yeah! Sí, agosto es donde las personas pues mayormente van y entran de vacaciones, todos, casi todos. Y la verdad que me toca a mí. Desde el 1 de agosto estoy de vacaciones. ¡Yeah! Son 3 semanitas, gracias a Dios. Así que bueno, hay muchas cosas que hacer, hay ropa que ordenar. El martes y el miércoles lavé mucha ropa, que hoy, viernes, me toca ordenar toda esa ropa porque son mucha, porque los niños se fueron el anterior fin de semana de viaje y trajeron bastante ropa. Así que toda esa ropa está lavada y hay que planchar, ordenar, así que vamos a tener mucho trabajo hoy. Y pues nada, esperamos que nos alcance el tiempo. Amigos, nuevamente les platico. Miren, ya estoy yo en Parla, llegué hace un ratito nada más. Es que sinceramente, uy, me costó salir del trabajo. Sí, mi amor. Es una fuente de agua, está viendo aquella fuente de agua. Mi chiquita. Mi esposo me tuvo que alcanzar en la parada de cercanías y traerme a mi chiquita. Ahora mismo estamos yendo a tomar un bus que nos lleva pues una parada hasta casita. Más bien, no vamos a tener que caminar tanto. Recién lo acabo de descubrir. Sinceramente, sí, mi amor, es una fuente de agua. Luego vamos a venir ya, ahora está haciendo demasiado calor. Sí. Bueno, sí, agua. La verdad que yo quería salir temprano, pero no, no se puede. Y sinceramente, ahora que me recuerdo, como les estaba platicando, mi intención era salir tempranito del trabajo hoy día, pero no se pudo. Hubo mucha, mucha ropita que, pues, que acomodar, planchar y todo eso. La verdad que era una gran cantidad de ropa. Eso es lo que me perjudicó. También justo ahora pues mi jefa se puso a lavar más ropa y tenía que sacar ropa que había en la lavadora y también tenía que recoger la ropa que estaba secando. Y ay, muchas cosas. Ah, también tenía pues platos en el lavaplatos que tenía que sacar. Y bueno, vi prioridades, ¿no? Vi las prioridades que ya tenía, quería seguramente que acomodara eso. Y la ropa un poquito, no tanto, pero igual tenía que bueno, tenía que recoger toda esa ropa. Porque era mucho, mucho y no quería dejar ese desorden, así que me tardé en salir. Más o menos salí como, no, mi amor, no quiero irte. Y ahorita no puedo, amigos, porque estamos en la calle. En la casa le voy a dar. Pero bueno, más bien me dio tiempo para acomodar. No planché toda la ropa, había sábanas que había que planchar. Pero no, no lo dejé. Así nomás, lo doblé y lo acomodé, nada más. Y pues nada, ahora mismo estamos esperando el bus porque ya nos dejamos ganar por un bus que se acaba de ir. Y vamos a esperar como 10 minutos más porque la verdad no quiero caminar en este calor con ella. Es demasiado cansador y además le hago pues dar demasiado con el sol cuando camino. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Saben qué? Desde el viernes no pude agarrar la cámara de nuevo, desde que les conté que estaba de vacaciones. Estábamos esperando o estuvimos esperando el bus con mi niña y ya no.
volví a tomar la cámara hasta hoy, que estamos a domingo. Son las 5:20. Así que bueno, les he querido grabar porque hoy estamos de salida después de hace, creo, como 5 a 6 meses que no vamos a un centro comercial grande. Solo salíamos al de mi municipio, al de Parla. Hace mucho que no veníamos aquí al Parque Sur y bueno, pues hemos decidido salir en esta ocasión porque realmente necesitamos comprar cosas para nosotros. Necesitamos calcetines o medias, necesitamos otras cositas más. Queremos ver juguetes para mi niña. Mi niña no tiene juguetes para su edad porque los últimos juguetes que nosotros se lo compramos fue hace, ¿cuánto? 5 meses, 6 creo, cuando era ella, cuando cumplió un año se lo compramos. Después ya no, y ella ya tiene casi 16 meses, así que necesita juguetes, amigos, para que se distraiga, para que juegue, porque ya no le gustan sus juguetes, ya no agarra los juguetes que tiene de chiquita, y tampoco tiene muchos, pero bueno, ya no los toma, va agarrando cosas que tenemos ahí en la casa. Y pues bueno, queremos comprárselo también eso. Si encontramos algo interesante, se lo vamos a comprar, y si no, vamos a estar pidiendo pues cositas por internet. Vamos a ver los precios también, a ver qué nos conviene, porque queremos comprárselos no solo uno, sino dos o tres juguetitos, por lo menos para que ella se vaya distrayendo. También quiero comprárselo un libro que, bueno, he estado viendo en un blog familiar, que a mí me gustan los blogs familiares porque tengo mi nena. Y bueno, ahí vi un librito que decía pues que tenían, que era muy bueno para su aprendizaje, que se llama Mis 100 primeras palabras, así que eso también quiero buscar, y si no también se lo voy a estar pidiendo por internet, porque en el internet yo vi que estaba como a 8 euros ese libro, y la verdad que me parece genial, muy bonito para su aprendizaje de ella, más que todo para que aprenda las palabritas, porque ella ya está hablando palabritas, ¿no? Le falta obviamente más vocabulario, así que para ayudarle pues quiero comprárselo ese libro. Y si hay otro librito también, porque solo tiene dos libritos, también. Así que necesita cosas, amigos. Y decidimos, pues ya, es hora, lo dijimos con mi esposo, de ya, tenemos que comprárselo cositas para ella. Y pues nada, veremos qué vamos a comprar. Si encontramos ropa, también vamos a estar comprando. En fin, tenemos que hacer muchas cosas y pues nada, esperamos que nos alcance el tiempo, porque queremos estar aquí más o menos hasta las 7:30, porque ella más o menos se baña a las 8:15, toma su baño para dormirse, así que queremos pues que se duerma su hora también, porque ay, amigos, tenemos que editar también, tengo videos ahí retrasados que no puedo editar por falta de tiempo, pero bueno, esperamos que ahora sí tengamos. Ya hemos llegado al estacionamiento, pero es, no sabemos si aparcar donde estamos ahora mismo, porque no sabemos si se puede aparcar. Es un letrero rosado. No sabemos si es para familia numerosa o para familias que solamente tienen pues bebés, ¿no? Estamos en el centro comercial y la verdad que se nota que está llenísimo, como pueden ver. Sí, es domingo. En fin de semana siempre están llenos los centros comerciales por aquí. Y bueno, vamos a buscar alguna tienda donde vendan ropa de niños, a buscar cositas bonitas para ella, para mi nena, juguetes. Realmente queremos, tenemos la esperanza de encontrar cosas interesantes y poder comprárselo para la pequeña, también para nosotros. Supuestamente tendrían que estar las rebajas, o ya pasaron, amigo. Creo que ya pasaron porque no vemos letreros. Bueno, hay alguno que otro, pero no vemos muchos letreros de rebajas. No, ya eran más antes, creo. A ver. Pero no dice segundas rebajas tampoco. Amigos, esta es la tienda de Legos. Pero no sabemos si vamos a entrar, porque no sé si ella puede jugar con los juguetitos de Lego aún. Creo que no. Aquí entramos, ¿es de niños, no? ¿O allá es de niños? ¿Allá es de niños, no? Aquí hay ropa, allá es de niños. Estamos en el Corte Inglés y estamos viendo que hay rebajas. No sabemos si vamos a entrar. Entramos, ¿no? Para ella. Vamos a entrar un momento a dar una vueltita, a ver si encontramos algo interesante. A ver, pregunta. Está masivo.
amigos, nos sorprende esta tienda de Corte Inglés que está en el Parque Sur. Realmente se va a ver muchas tiendas antes, pero ahora le quitaron varias porque hay muy poquitos stands. Realmente esta tienda se va a hacer enorme. No sé, mi esposo me está echando el chisme de que lo van a cerrar esta tienda, pero no estamos seguros, amigos. Pero realmente está vacío, como pueden ver allá al fondo hay muchas cajas. Realmente había muchas stands acá. 10 tiendas que están cerradas, están desarmando los stands. Pues nada, nos encontramos con esta sorpresita. La verdad que no hay mucha ropita para ver, queríamos ver y probarnos ropita, pero bueno, nos quedamos con las ganas. La verdad que bueno, ni modo. Amigos, nuestra primera compra ha sido en Primor. Y no ha sido algo para mí específicamente porque es una tienda de belleza, cosméticos, cremas, bueno, muchas cosas para mujeres. Lo que hemos comprado ha sido esto. Es los pañales de mi nena. Vamos a probar, son braguitas. Que aquí nos salían a 8 euros, lo vimos en el internet. En las tiendas normales están a 11. Y pues nada, hemos aprovechado. Ahora vamos a seguir en busca de cositas. Ah, vale. Sin bolsa. Así nada. ¿Sin bolsa? Sí, ya nosotros tenemos bolsas ahí. Esto para usted. Vale. Pero bebé. Hemos encontrado dos cositas para Andreita en el piso de arriba. La verdad que igual, como les mostré en la otra tienda, ya no hay nada prácticamente. Nos dijeron que lo cierran hoy a las 9 de la noche. O sea, ya esta sucursal del Parque Sur, las dos tiendas que tienen el Corte Inglés en el Parque Sur, pues lo cierran. Y bueno, tienen otra sucursal por aquí cerca, pero wow, la verdad que no creí que podían cerrar esta sucursal. Pero bueno, ya están vacíos los stands y ya la verdad que lo están recogiendo todo de a poco. Ya lo van a limpiar, yo creo, esto para las 9 ya no va a haber nada. Amigos, ya hemos terminado las compras por fin. La verdad que hemos encontrado buenas cositas, no tanto como hubiéramos querido, pero sí hemos encontrado cositas interesantes. Y pues nada, hemos salido afuera del centro comercial para ver esta fuente para que mi pequeña baby Andrea lo vea y lo disfrute. Y la verdad que hay varias personas disfrutando esta fuentecita, que la verdad que se ve bien bonito. Y también por acá hay pues restaurantes locales de comida, pues donde uno se puede servir y tomarse algo ahí en las terrazas y disfrutar de la fuente. Más tardecita, ya cuando anochece, hay, bueno, prenden las luces de colores y la verdad que se ve bien bonito esta fuente. Ahí también hay los pequeños, hay un poquito de agua que, bueno, lo disfrutan los pequeños. No sé si lo echan a propósito o no sé sinceramente si hay una fuga, pero bueno, ahí están jugando los niños con el charco de agua. Amigos, vean a baby Andrea, está hipnotizada con el agua, con la fuente. No me vean a mí, véanla a ella. Y sí, tengo un granito, amigos, ya lo habrán notado, se nota ahora mucho más que hace rato seguro, pero bueno, son cosas que pasan. Ay, qué hermosa amiga. Ya está aburrida, la verdad, porque estuvimos con ella como casi 2 horas por aquí dando vueltas. Y sinceramente se portó muy bien baby Andrea, no lloró, no, nada, solo quería agüita, que se lo trajimos, caminó, eso sí, quería caminar, bueno, como todo niño. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm. Ah, miren amigos, no es que haya una fuga de agua, es que sí,
botan chorritos de agua donde los niños pues pueden disfrutar de esos chorritos que sale del piso. La verdad que se divierten bastante los pequeñitos ahí. Su papi le va a llevar a Baby Andrea a ver si le gusta esos chorritos. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué bonito! Ya nos estamos yendo a casita, pero no pudimos con la tentación y nos compramos unas donitas. Les muestro el de mi esposito porque el mío ya fue, me lo comí. Y miren qué sabrosos. No, la verdad que, ay no, es una tentación realmente porque y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Pero sí son muy ricas, la compramos de aquí, de Booking. Y la verdad que sí, ya lo habíamos probado anteriormente y son deliciosas, pero bueno. Amigos, no quería dejar de despedirme en esta ocasión. Muchas gracias por vernos, por su apoyo. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, dale tu like y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Y pues nada, hasta luego amiguitos y muchas gracias por su paciencia. Adiós.